Voici les réponses. Dis-moi si vous avez des questions, quelque chose à dire. Faites la révision. Sí terminamos, pero no alcancé a enviar las fotos. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Si vous avez fini, je vous croyais. Les creo. Je vous croyais. Prof, je pense que je ne comprends pas la première question. Tu ne comprends pas la première question? Oui. Combien d'enfants? Yeah, combien d'enfants? Il a chez toi. Et la réponse est toi. Je ne comprends pas. Can you explain for me this question, please? La réponse est trois, pardon. Voici, c'est trois. Ah. Combien? Ah. How many children are there? Okay, now I understand now. I was confused. Merci. Oh, la. De rien. ¿Alguien se había dado cuenta de ese toi en vez de toi? Alfredo se dio cuenta. Ok, me dice de toi. Toi, pardon. No. Pero, ¿qué es que hace la tangue? ¿Où c'est ça? ¿Dans quelle question? En la penúltima. Skeleton flat. Dant, pavo. Ah, merci. Pavo. Yo no entiendo muy bien la última pregunta de la primera sección. ¿Qué es cadó? Verde fuerte. Sí, ¿qué significa que cadó? Cadó es regalo, presente. ¿Qué regalos recibiste? ¿Tú has recibido? Merci. De rien. ¿Ça c'est tout? ¿Qu'est-ce que c'est? Jeu? Juego. Entonces, un juego y un libro. Un libro. Exactement. Okay. Dis-moi si on peut continuer. Prof, qu'est-ce que ça veut dire la galette de roi? Es la rosca de reyes. Ok, merci. De rien. Nada más que es muy diferente, por eso no es literalmente rosca, pero es el equivalente a nuestra rosca de reyes. Es parece como más una gelatina con pan. Y no sé si ya hemos platicado que nada más tiene un muñequito, ¿no? En Europa nada más tiene un muñequito la rosca, la galette. Y las roscas las venden con una coronita. Al que le sale el muñequito se convierte en el rey ese día. Bueno, en el momento en el que parten la rosca se le pone la corona y se supone que él puede dar las órdenes o puede decidir no hacer nada, no limpiar nada y así. Así es la tradición en los países europeos que practican lo de la rosca de reyes. Nada más es un muñequito y todos desean sacarse el muñequito. No como aquí que le andamos huyendo. Sí, no, aquí sale caro sacarse el muñequito. Exacto. Así es. La gingerjo. ¿Es jengibre? Sí, jengibre. Uh-huh. Gingerjo. La gingerjo.
Trishas? I'll continue. Oui. Ok. Très bien, les élèves. Alors, on va continuer avec le livre. S'il vous plaît, ouvrez le livre. On va commencer l'unité 2. L'unité 2 de Ramé progressif. Unité 2, l'adjectif. L'adjectif, première partie. Dis-moi si vous êtes ici. Oui, prof. OK. On va commencer avec le féminin, le masculin et féminin des adjectifs. Paul est grand, blond et frisé. Anne est grande, blonde et frisée. OK. Rappelez-vous, d'accord? La règle générale dit qu'on doit ajouter un E pour former le féminin des adjectifs. En général, mais il y a des exceptions. Alors, aujourd'hui, on va apprendre quelques exceptions. Tu comprends les phrases pour les grands, blonds et frisés? Qu'est-ce que c'est frisé, prof? Frisé, Curly. Ouais, curly, ouais. Oh, well, c'est comme wavy. Wavy. Ah, wavy. Oh, yeah. Okay. C'est un peu différent parce que curly en français, ça serait bouclé. Bouclé. Oh, c'est différent. Merci. De rien. Es como ondulado. Ondulado, exactement. Oui. En español, ondulado. Ah, c'est égal? Yes, elega ondulado. Ok. We have... On a beaucoup de vocabulaire similaire. Ok. Bon. Alors, on commence. Vous pouvez lire la première règle. Amélie, s'il vous plaît. Amélie, oui. En général... Oui. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute. On ajoute. Ajoute. Et au masculin. Continuons. Ouais. OK. Masculin. Paul est rond. Féminin. Anne est rond. Rond. ¿O se pronuncia la D? La I, perdón, la E. No. La última letra no suena. Entonces, en el masculino se quedaría como con la N, sería el último sonido. Y en femenino la D, ¿verdad? Oui. Okay. Il est original. Il est original. Uh-huh. Il est marié. Il est... La pronunciación se te da. ¿Y le marie? ¿Elle est marie? No, ahí sí no, porque la E tiene acento. Ah, sí. ¿Y le marie? ¿Elle est marie? Ok, alors la règle générale, c'est qu'on va ajouter un E au masculin. ¿Ya compris? Mais. Sí. Si le masculin se termine par E, le féminin est identique. Il ne change pas. Par exemple, sympathique. Sympathique finit en E, au masculin. Ainsi qu'au féminin, ça va être la même chose. Il est sympathique, elle est sympathique. Ne change pas. D'accord? Oui, prof. Ok. Pero, oui? Pero, perdón. Pero solamente que no lleve acento.
Oui, son accents. Más adelante creo que tiene lo del acentito. Porque en el caso de frisé. Marie. Ajá, frisé, marie. Que terminen e, son accent. Son accent, ¿ok? Si hay un accent, tú dois ajouter un e. Ok, volice la sibon remar, José Alfredo. Le final. Le final es de son muet au masculin, mais sonore au féminin, à cause de e. François et Ron, blond et intelligent. 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 François et Ron. Blonde et intelligente. Oui, bien prononcé. Grande, blonde, intelligente. Cuando agregamos la E del femenino, entonces la letra que anteriormente en masculino era la última, ya no lo es. Por lo tanto, se vuelve sonora. ¿Ok? Grande, grande. Blonde, blonde. Intelligente, intelligente. ¿On peut continuer? Sí. Ok. Continuez, Claudia, parfois. Parfois, double la consonne finale féminine. Giorgio est italien. Italien. Bruna est italienne. Italienne. Italien. Il est mignon. Elle est mignonne. Mignonne. Il est suena igual. Il est ponctuel. Ponctuel. Il est ponctuel. Oui, mira, sí. La L al final aquí dice que sí se pronuncia, entonces por eso ahí suena igual. Ponctuel. Es que se. Puntual. Puntual. Sí, ponctuel. Italia. El parfois es como el sometimes. No, parfois es. Ah, ya, perdón, oui. A ¿sí? veces. Oui. Ok, merci. A veces, parfois. Es más formal que el que fue. Recuerden que ya habíamos. Usamos este. Pero los dos son a veces. Que el que fue. Que el que fue es informal, parfois es más formal. Que el que fue, parfois, a veces, algunas veces. Ok, Italia, italien, mignon, mignon, ponctuel, ponctuel. Aquí tienen las terminaciones. Las palabras que acaban en en van a pasar a doble n e. On, doble n e. Y el van a acabar en otra l y otra e. Mignon se va a decir como lindo, linda. ¿De acuerdo? Como cute en inglés. Mignon. ¿Es como un sinónimo de jolly? ¿O no? Sí, pero mignon es más para algo que te causa ternura. Mm. Sí, la definición es lindo, linda. Y jolly es algo que tiene belleza. Belleza estética, física, a primera vista. Oui. Ok. Ok, alors, on continue. La suivante règle, Martha? Parfois. Dijo Martha? Oui. Parfois, toute la finale change. Change.
change o femina. Mark e sportif. Katy e sportif. Il est sérieux. Elle est sérieuse. Il est très beau. Rêveur. Il est rêveur. 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 Rêveuse. Elle est rêveuse. Il est calculateur. Il est calculateur. Elle est calculatrice. Il est étranger. Étrangère. Il est étranger. Elle est étrangère. Il est discret. Elle est discrète. Merci bien. OK. Voici les terminations. Aquí tiene un ladito la regla, ¿sí? La F pasa a V en femenino. Sportif, sportif. EUX, EUSE. EUR, EUSE. Teur, tris. ER, E con acento grave, RE. ET pasa a E con acento grave, TE. Ok, no se, no se estresen y no piensen que se tienen que aprender todo esto de memoria. Ya al menos se les va, una de estas se les va a quedar. Y así es poco a poco. Ya con el tiempo leyendo, sobre todo, como que ya te vas, igual que en español, como que te vas aprendiendo las palabras en masculino, en femenino. ¿Ok? A quien sea bueno con la memoria y le funcione memorizárselas, pues adelante. También hay quien sí puede de un jalón aventarse todas las terminaciones de estas lecciones que ya son más pesadas, se dan cuenta. Ya no nos dan en una paginita dos o tres reglas, nos dan un montón de terminaciones que existen. Pero no tienen que aprenderse todas ya. ¿De acuerdo? De acuerdo, prof. De acuerdo. Ok. ¿Qué el quemó? ¿Qué fue con spa? Prof, ¿qué es que se rêve? Rêveur. Rêveur. Soñador. Soñador. Rêveur, rêveuse. Soñador, soñadora. Extranjero. Vienen del verbo soñar, rêver. Rêver, soñar. Cuando vean francés, langue étrangère, lengua extranjera. Langue étrangère. Profesor, ¿y cómo calculador? Calculador, alguien que planea las cosas. Calculador, calculatriz. Merci. Creo que lo usamos también aquí como sinónimo de manipulador, ¿no? Algo así. Y le calculador. O calculador, oh, también se dice. Bueno. Por ejemplo, en el inglés, en los verbos, pues en terceras personas se le agrega la S. En algunas, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, se dobletea, ¿no? La consonante. Exacto. Y aquí, por ejemplo, noto que por grupos de verbos es la regla. O sea, yo veo aquí, por ejemplo, estos verbos y es una regla. Veo otros verbos y es otra regla. ¿Es así como se va aprendiendo a cómo conjugar los verbos? ¿Por grupos? ¿No es como en el inglés que está en la lista? Y... Ajá, no. Aquí es por grupos, güey. Pero no hay así como... Sí hay, ¿no? Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Uh-huh. ¿Y eso no están en el grupo de WhatsApp? ¿No están qué? ¿Los verbos? Ajá. Los grupos, no, ¿sí? No, apenas solo hay una lista que a mí me gusta y no le he llevado a escanearla. Tengo que llevar algún escáner grande porque no, mi escáner no está, la hoja está más grande de lo que me permite escanear, pero ya lo voy a hacer en esta semana de vacaciones. Ok, merci, prof. De rien. Prof, ¿sportif es como deportista? Uy, oui, uh-huh. Deportista, exacto. Merci.
Depende del contexto, también podría ser deportivo, ¿sí? Si digo un club sportif, sería deportivo en ese caso. Pero si hablamos de persona, deportista. C'est égal. Étranger es extranjero, ¿no? Bueno. ¿Continue? Oui, oui. Oui. Bon. Cas particulier. Esas se las tienen que aprender. Cas particulier. Excepción. Repite après moi. Beau, belle. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle. Faux, fausse. Faux, fausse. Doux, douce. Doux, douce. Roux, russe. Roux, russe. Jaloux, jalouse. Jaloux, jalouse. Gentil, gentil. Gentil, gentil. Vieux, vieille. Vieux, vieille. Gros, grosse. Gros, grosse. Bas, basse. Fou, folle. Fou, folle. Long, long. Long, long. Frais, fraîche. Frais, fraîche. Sec, sèche. Sec, sèche. Long, blanche. Blanche. Grec, grec. Grec, grec, grec. Public, public. Public, public. Ok. Alors, et Susana, est-ce que vous pouvez répéter toute la prononciation des adjectifs, irréguliers? Oui. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Faux, fausse. 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 Faux, fausse. Doux, douce. Roux, rousse. Jaloux, jalouse. Gentil, gentil. Gentil, gentil. Gentil, gentil. Vieux, vieille. Gros, gros. Gros, bas, gros. Gros, gros. Bas, basse. Faux, folle. Fou. Fou, folle. Fou, folle. Long, long. Frais, fraîche. Sec, sec. Sèche. Blanc, sec, sèche. Sec, sèche. Blanc, blanche. Grec, grec. Public, public. Ok, merci bien. Alors, la signification, los que ya se sepan me los dicen, ya los otros se los digo yo. Beau, belle. Bello, bella. Guapo, guapo, guapa, guapo. Uh-huh. Guapo, guapo. Bueno, nouveau, nouvelle. Nuevo, nueva. Nuevo, nueva. Nuevo. Fos. Falso, falso. Fos. Sí. Oui, correct. Fake. Falso, falsa. Doux, douce. ¿No es lento o lenta? No. ¿Dulce? Suave. Sweet. Dulce. Dulce. Sweet. Dulce o suave, según también el contexto. También puede ser suave. Oui. Douce. Pero no es masculino y femenino. Ajá, hay masculino y femenino, sí, doux, douce. Pero ahí sí nosotros no tenemos dos adjetivos, tenemos uno. Sí. No podríamos decir dulce. Como portugués es dulce.
Ah, ya. ¿Y tienen dos? No, no, solamente uno. Ajá, bueno, la misma cosa en español. Muy bien. ¿Rugos? ¿Rugoso, duro? No. ¿Rocha? Rosado, rosada, de color, que tiene color rosa. Rosáceo sería, creo que el término. Rosáceo, que tiene un tono rosa o rojizo. Es como cuando tienen chapitas. Pues sí podemos usarlo. Y le roux, como está rojo, ajá. Roux. O como cuando te tallas muy fuerte la cara y te describen como eso, algo así. Pues, hace roux. Uh-huh. Pues. Cuando alguien me chivea también, ¿no? Uy, cuando te sonrojas, exacto. También te pones roux, rouge, exacto. No es ni rojo ni rosa, está en medio. Jaloux, jaloux. Celoso, celosa. Pues. Jaloux, jaloux. Gentil, gentil. Gentil. Gentil, bueno. Vieille. Viejo, vieja. Vieja. Gros, gros. Gordo. Gordo. Gordo, gorda. Bas. Bajo, bajita. Bajo, bajita. Güey. Uh-huh. Fu, fol. Loco. Uh-huh. Loco, loca. Bueno. Long, long. Alta, alto, alta. Long. Largo. Sí, exacto. Refresh. Fresco, fresca. Sec, sèche. Seco, seca. Seco. Blanc, blanche. Blanco, blanca. Blanco, blanca. Grec, grec. C'est une nationalité. Griego, griega. Oui, Francisco, c'est ça. Griego, griega. Et public, public. Público, pública. Público. Exacto. Uh-huh. Ok, ¿alguien se le pasó algún adjetivo? No, pero. ¿Han pu pasar a ese ejercicio, alors? ¿Ejercicio? Sí. Ok, très bien. Premier ejercicio. Météo féminin selon le modèle. Par exemple, Michel est anglais, Cathy est anglaise. Que tu vas transformer le masculin au féminin avec les règles que nous avons analysées. D'accord? D'accord. Professeur, que significa la instrucción? Metes. Coloque en femenino. O ponga en femenino. Dos minutos. Si vous avez fini. Alors, Jeanette, la première réponse, s'il vous plaît. Oui, prof. France est allemande, Petra est allemande. Bon. Mm-hmm. Deux. Mon père est français, ma mère est française. Merci. Française avec la CDI. Mon c'est numéro 3. Mon frère est rond, ma soeur est ronde. Mon frère. Parce que frère. Tu as dit ma frère. Mon frère. Quatre.
Mon oncle est blond, ma tante est blonde. Blonde. Que suenen más las T, las D, perdón. Et grande et blonde. Et grande et blonde. Ok, me así. De hecho, en esta en especial, creo que ya lo hemos visto por ahí, los franceses dicen una T cuando hablan. Dicen grand con T, bien marcada. Il est grand, elle est grande, grande. ¿Sí? Hay varias D al final que tanto los franceses como los alemanes pronuncian como una T. Esta es una de esas, ¿sí? Dicen grand. It's like guten Abend. Yeah, we. The D in the end, and they say the T. Guten Abend. Or und. El, und. Oh, we. No, dicen, no es und. Dicen und con la T. We. Muy bien. Alors, número 5, Amélie. Amélie. Oui, le petit garçon est content. 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 Le petit fille est content. La petite. La petite. Content, con la T marcada. Content. ¿Sis? ¿Yo también? Oui. Ah. Monsieur Charlot est élégant. Madame Charlot est élégante. Est élégante. Yes. Merci. Axel, 7 et 8. Paul est intelligent. Alice est intelligent. Le mari de Zoé est sympathique. Sympathique. La femme de Max est sympathique. Ahí en la última es la excepción de la que hemos visto, ¿verdad? Como no tiene el acento la E, en el femenino ya no se le agrega otra E. Oui, mais c'est pas une excepción, c'est une règle. C'est une règle. Si l'adjectif finit en E, mais E son accent saxon, l'adjectif masculin, l'adjectif féminin, ça va être égal. Il ne change pas. D'accord, merci, bro. De rien. Question, les élèves? Pas de question. Pas de question. On continue? Oui, prof. Ok, alors, exercice 2. Vous pouvez lire les instructions et les exemples, s'il vous plaît. Luz? With mete o femina o mascula o mascula selon le model monsieur do e agréable agréable et charmant. Madame Doudou est agréable et charmant. Monsieur Doudou est sérieux et intelligent. Madame Doudou est sérieux et intelligente. Ok, César, merci. Se tienen que dar cuenta si es una palabra que no cambia. A lo mejor estas no venían aquí, pero es porque ya salieron en el libro anterior, ¿eh? Por eso, agréable venía en el libro anterior. Entonces, es una palabra que acaba en E y que no cambia. Se tienen que dar cuenta si la palabra era no cambia, si le tienen que agregar una E, o si es de las que siguen las reglitas que acabamos de ver de que la terminación cambia. ¿De acuerdo? 2 minutes. Numéro 1, Nadia.
Lisez la phrase masculin et féminin. Ah, Axel. Axel est jeune et timide. Johanna est jeune et timide. Oui. Ne change pas. Jeune et timide, ce sont des mots invariables. Ce sont des adjectifs invariables. OK, numéro 2, continuez. Le père de Kevin est blond et frisé. La frisé. Mère frisée. Mm-hmm. La mère de Kevin est blonde et frisée. Merci, ça c'est bien. Francisco, numéro 3. Ok. Oh, sorry. La soie de Kevin est grande et bronzée. Uh-huh. 4. Oh, sorry. L'infirmière est gentille et compétente. Compétent. Compétent, merci. À toi. OK, voici les réponses. Et numéro 5. Luis, tu ne peux pas parler, ouais? Je pense que non. OK, Susana, numéro 5 et 6. Oui. La boulanger est souriant et bavard. La boulangère est souriant. Souriant et bavard. Mm-hmm. Six. Six, Steve est intelligent, créatif et original. Très bien. Mm-hmm. Voilà les réponses. Et la dernière, merci. La dernière est Alfredo, 6 et 8. Oui, prof. La serveuse est mignon et sympathique. La serveuse est mignon et sympathique. Mm-hmm. 8. La concierge, non. Désolé. Le concierge est paresseux et agressif. La concierge est paresseuse et agressif. Oui, ça va. Ça, c'est la réponse. Merci. Voilà les réponses. Révisez. Vous avez la même chose? De la última, profesor. Pareció. Uh-huh. Ajá. ¿La significación? Sí, por favor. Perezoso. Oh. Perezoso, flojo. Pareció. ¿Qué significa bavard? Hablantín o parlanchín. Bavard. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oui, prof. Pas de vocabulaire, prof. Problème. Souriant. Sonriente. Oui, une personne qui sourit. Bavard dijo que era parlanchín, ¿ese fue lo que dijo? Oui. Mm-hmm. Hablantín, parlanchín. ¿No? Souriant, sonriente o risueño.
Très bien. Alors, exercice 3. Mettez au féminin selon le modèle. Un sac neuf et une valise neuve. OK. Vous allez faire l'exercice 3 en équipe. L'exercice 3 et 4. Estos dos los van a hacer en equipo. OK, 3 y 4. Quiero que alguien proyecte la imagen que les voy a enviar o el libro y le toman captura cuando lo terminen. OK. En el 3 hay que hacer el femenino, meteo femina. Y en el 4, clasificarlos en cuáles de estos son masculinos y cuáles son femeninos, de estos adjetivos. ¿Ya compré? Oui, deux sœurs, moi, Vincent, très bien. Acuérdense de las restas de la hora. Ok, on commence avec Luz, Claudia y Nadia. ¿Est-ce que tu allais au restaurant avec nous ce soir? Est-ce que tu veux? Très bien, ça c'est correct. Ok, Alfredo, Amélie et Axel, bienvenue à la grille. Une jolie veste. Como digo, lo veo y lo compro. Une jolie veste. Oui, c'est féminin. Je la vois, je l'achète. La veo y me lo compro. Ok, Alfredo et Susana se sont montés. Choisissez la négation. Tout le monde va à Paris. Quelle est la négation? Tout le monde va à Paris. Personne va a París. Très bien. Muy bien. Si se acordaron algunos de. Lo contrario de todos es nadie. Personne. Ok. Alfredo y Susana se son remonté. Hier, vous, au cinéma. Passé composé. Vous êtes allé. Allé es del verbo, es de la casita. Entonces tenía que ir con el auxiliar être. Ok, Nadia y Axel. Bienvenido a la grille. ¿Il est? ¿Quoi? Il est chef, très bien. Calvo, chef. OK, super. Vous venez à la fête samedi? Vous venez à la fête samedi? Oui, on va venir. Muy bien, porque estaba en presente, no en pasado la pregunta. La verde está en pasado, on a venu, eso estaba en pasado. Vinimos. Ok, Axel y Remonté, Claudia. Trouvez la question à la réponse. Oui, j'aime le chocolat.
¿Qué me preguntaron para que dijera oui? J'aime le chocolat. Super, est-ce que tu aimes le chocolat? Ça, c'est correct. OK, pas d'échange. Que fait-elle? Regardez l'image. Que fait-elle? Elle joue de la guitare, super. Recuerden que guitare c'est féminin, entonces no podía ser acá du, sino tenía que ser de la guitare. Ok, Alfredo est remonté. Et Susana aussi. Quand partez-vous en vacances? Quand? Danse à moi, bien sûr. Sí, porque dice, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo partes de vacaciones? No puede ser la semana pasada, porque ya habría pasado. Pudo haber sido la semaine prochaine, la próxima semana. Ok, Susana, Nadia, o remonté. ¿Quel conseil est correct? Esto está en imperativo. ¿Quel conseil, qué consejo, está correcto? Soyez alors, está en imperativo, para dar órdenes, el verbo être es soyez, soyons, soyez, soyons. Como estate a la hora. Ok, se me mola el pedo. Tous les matins, nous. Nous brossons les dents. Très bien. Es un verbo pronominal. Nos cepillamos. Nous nous brossons. Claudia y Luz, on retourne. ¿De qué color son ses cheveux? Ils sont rue. Bueno, aquí tenían que basarse más que nada en la lógica, porque no hay gente con cabello naranja, chicos. Es cabello rojizo. Pelirrojo, pelirrojo. Rue. No les va a afectar porque nadie la dio. Le fils de mon frère et mon. Mon neveu, ouais, sobrino, nièce et sobrina. Neveu, nièce. Le fils, el hijo, le fils de mon frère. La semaine dernière, il, le marathon. Ils ont couru. Acuérdense que cuando usamos savoir, no tenemos que hacer con cordón. No agregamos E ni S cuando usamos savoir. Por eso era la roja. Agregamos S y E para el verbo être de auxiliar.
Ok, sur mon accent, et bien répondu. Le bureau est. Où est le bureau? Aquí está el bureau. El estudio, la oficina, el bureau. En face de la cuisine, ça c'est super bien. Ok, très bien, lui s'est remonté. À Dijon. Dijon, c'est une de les ciudades françaises. C'est comment le climat? Le ciel est couvert. C'est bien. Estaba nada más la nube, pero no estaba lloviendo. Ok, Axel, remonte à nouveau. Va tras Susana. ¿Qué fait-il? Il fait de la natation. Ok, ça c'est super. Ya, Nadia est remontée. D'où vient Jason? D'où vient? Ok, très bien. Decía, ¿du bien? ¿De dónde viene? Tenía que contestar de con la preposición de del lugar. Ok, très bien, Nadia. Y finalmente, choisissez la negación. Ils se sont levés à 10 heures. ¿Cómo quedaría la negación de esa frase? Ils se sont levés à 10 heures. 12 heures. 12 heures. La amarilla, il ne se sont pas levé à 12 heures. On a fini. Alors, troisième place. Alfredo, troisième place. Le deuxième, c'est pour Axel. Très bien joué. Et notre gagnant aujourd'hui, c'est Susana. Félicitations. Quatrième, bravo. Nadia. Cinquième, pouce. Ok, très bien les élèves. Ok les élèves, merci pour entrer en classe, en cours. Bueno chicos, gracias por entrar a clase y ahora sí nos tomamos nuestras vacaciones. Se supone que es una semana, pero ya me acordé que ya saben que no. En lo que se organizan otra vez los horarios, se va también la primera de septiembre y luego pues tengo calculado que nos vamos a ver hasta el 9, la semana del 9 de septiembre, ¿sí? Y pues aún no sé nada de los horarios. Me imagino que quieren que se conserve este horario, martes y jueves. ¿De 7 a 9 está bien? Por mí está bien, profe. Sí, profesor. Yo también dependo de mis horarios. ¿Qué es lo también más depende de los horarios. ¿Qué es lo más tarde que pueden salir? En la semana, bueno, en las dos semanas del 6 al 16.